Mañana, jueves 6 de noviembre, funcionarios de la Administración Municipal, exactamente la Secretaría de Agricultura, estarán dando cumplimiento a la autorización expedida por la Corporación Autónoma Regional de Santander Caz para talar una ceiba que tiene 8 metros de volumen y está a punto de colapsar, ubicada en el sector del Ragonesi, entre dos viviendas en la carrera novena con calle cuarta y a un metro de la vía San Gil Bucaramanga. Las raíces de dicho árbol le estaban creciendo desafortunadamente, ocasionando daños en la vía y en algunas viviendas del sector. Nosotros vamos a dar cumplimiento a la resolución número 0027 del 2013, expedida por la CAS, donde autorizan la tala del árbol de la especie Ceiba pentandra, ubicada en el sector del Ragonesi, exactamente en la entrada a la carrera 9. El árbol empezó a ocasionar daños en vista de que ya no tiene, eh, no tiene sostenimiento, el talud está deteriorado y el árbol empezó a hacer daño a las construcciones, como tal, a los pisos y a las paredes de las viviendas. Aledañas. Nosotros para el trabajo que se va a realizar mañana tuvimos que pedir autorización a... con vías. Porque eso es la carretera nacional, la vía nacional, necesitamos el permiso de ellos. Efectivamente, nos van a colaborar, nos van a colaborar también con maquinaria, porque es un trabajo que amerita retirar rápido los escombros de ahí para poder dar paso a, al transporte vehicular. Los trabajos darán inicio a partir de las siete y media de la mañana de este jueves, por eso estará bloqueada la vía San Gil Bucaramanga, cerca a la entrada del Hotel Bella Isla, y se dará paso a los vehículos cada 15 minutos. Así lo informó la funcionaria. Nosotros esto tenemos un trabajo articulado con Acuazán, con la electrificadora, con Convías, con la administración municipal. Nosotros en las horas de la mañana la electrificadora va a suspender el servicio de energía en todo el sector del Ragonesi. De igual modo se le comunica a todos los residentes del sector Ragonesi que debido a la magnitud de las labores a realizar será suspendido el servicio de agua y luz. Según la funcionaria no se tiene una hora específica en la culminación de los trabajos, asegurando que lo más probable es que dure toda la mañana. Le recomienda a la comunidad tener paciencia y ser precavidos.